Es un malentendido que no haya tenido nada que ver directo con nosotros y que Dios nos siga cuidando. Oye, pero hasta Alma Cero te mandó bendiciones. Qué bueno, gracias a Dios. Hacen falta. Por ahí pero también ¿qué pasó? O sea, ¿supiste qué fue lo que pasó? Andaban tres hombres armados, los subí yo la foto por ahí de lo que los andan buscando para identificar la situación, pero yo sé que pronto no era contra mí, sino que era una cabalgata y que los estaban por ahí ocupados y espero que haya sido por eso. ¿Has pensado en redoblar tu seguridad después de este episodio? No, yo creo que llama más la atención y al final de cuentas la delincuencia, si tú llegas con 50, ellos llegan con 100. No es necesario. ¿Qué dices a las personas que comentaron tú lo habrías fabricado tu equipo? No, que está bien, es parte del show. Al final de cuentas, muchas cosas se han dicho de nosotros y te vas acostumbrando a lo que son las redes sociales. Oye, pero no harías ese tipo de cosas para llamar. Imagínate, mi madre, gracias a Dios, tiene arriba de 70 años de edad y andarla asustando para eso no tiene caso. Primero me encuero, me llevas otro tipo de notas. Oye, ¿qué pasó en Telex? Te ha mencionado que te cuides un poquito más, que seas un poquito más. No, es que no pensamos tanto como en el miedo. Vivimos nuestra vida muy relax y nos vamos acostumbrando a que es parte de nuestro trabajo estar siempre exponiéndote a este tipo de cosas. Oye, ¿qué pasó en Televisa con Alma Cero? ¿Sí fue porque estaba ella presente que te decidiste retirar? ¿Qué sucedió? No, lo tomé por decisión propia. Nunca tomo decisiones por alguien más, sino que dije, me espero mejor a que otro día platiquemos con Andrea y ese tipo de situaciones. Y así se va a dar. En algún momento platicaremos con ella. Pero sí sabes que ya te vetaron, Edwin. Ay, ya será la segunda vez, pero cuando estuve en Juez de la Academia me vetaron también. Y luego me regresaron. Entonces, está padre. Al final de cuentas, somos artistas y si nos vetan un rato, está bien. ¿Pero sí crees que lo hayan hecho justo para querer causar polémicas? No que pasa nada. Mira, gracias a Dios, yo voy esta semana para Telemundo. Me toca estar allá en Estados Unidos. Tiene que ir también unas propuestas por allá. Y al final de cuentas, hay más puertas abiertas. Edwin, pero al final de cuentas, viviste un episodio lamentable, triste. Tuviste este malentendido con Alma Cero y todo. Sin embargo, ahora en una alfombra roja, pues te desea bendiciones y qué bueno que no te pasó nada. No, yo también, que Dios la bendiga. De hecho, no tuve un altercado con ella, no, ni siquiera la vi. Bueno, pero no, porque no nos vimos, pero yo le deseo también bendiciones a ella y a todas las personas a mi alrededor. O sea, ¿sí estarías dispuesto a tal vez en algún momento compartir con ella? Sí, claro, sin problema. ¿En algún escenario, en algún proyecto? Sin bronca. Sin embargo, ¿cómo te sentiste ahora que ella dio su entrevista y comentó que la encañonaste, lo del arma? ¿Cómo reaccionaste? Ah, no, ya tiene eso bastante, ¿no? Ya tiene varios años y no, así como me has visto, seguiré reaccionando. Lo veo porque voy a trabajar. ¿Tomaste alguna situación para el control de la ira, alguna terapia? No, es que soy bien perruchis. No, sigo siendo el mismo y seguiré siendo el mismo. Oye, ahora José Manuel... La madre de tu hijo, que según la habías demandado. Sí, bueno, eso yo lo comenté primero. Les comenté que la situación de mi hijo se iba a quedar en forma legal, que ya no iba a opinar yo de eso, sino que la persona que tenga que ver con las situaciones legales, hasta que me digan cómo y de qué puedo hablar, lo haré. ¿Pero de qué es el proceso? Ya cuando me digan de qué puedo decirlo, ya lo voy a comentar, porque por lo pronto se tiene que quedar así exactamente lo legal. Pero si tienes comunicación y contacto con tu hijo. No puedo. Entonces, hasta que ya me digan cómo hacerle, lo voy a hacer. Edwin, y esta reciente boda en Las Vegas, con Kim, ¿qué tal? Lo mejor fue la noche de bodas. Lo mejor. ¡Ah! ¿Te acuerdas que lo que pasa en Las Vegas? Se queda en Las Vegas. Entonces, no puedo decir. Solamente podremos ver a un niño nuevo. Dios quiera. Yo le dije a Kim que a ver si teníamos uno ya. En pandemia nos hemos pausado, pero ojalá ahora se pueda. O sea, oye, que la fábrica no se ha cerrado. No se ha cerrado. ¿La vas a cerrar? Sí, en algún momento hay que cerrarla, en algún momento. ¿Eso quiere decir que la polémica también con tu ex no ha afectado tu nueva relación? No, creo que no, hombre. Imagínate, llevan seis años. Mi hija, la más chiquita, cumplió 4. Yo creo que ya más que nada es el entorno que se sigue manteniendo en eso. Okay. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Éxito.